Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Invemanía. Yo soy David Flores y como sé que hay muchas personas en nuestra comunidad Invemanía que les gusta el blockchain y las criptomonedas, pero que tal vez no les gusta mucho este tema de estar invirtiendo o haciendo trading o estar comprando aquí y vendiendo allá, pues he decidido hacer este video, este resumen general con algunas opciones en el mercado en donde tú puedes ganar incluso gratis Bitcoin y algunas criptomonedas sin la necesidad de estar haciendo trading. Entonces lo voy a hacer de acuerdo a las plataformas, mucha atención, que yo utilizo en estos momentos y que de verdad pues he obtenido excelentes resultados. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemanía. Comencemos. La mayoría de estos proyectos yo ya los he compartido en anteriores videos, pero lo que he querido hacer es condensarlos en este video, sobre todo para aquellas personas que son nuevas en el mercado cripto y también para los que no les gusta estar haciendo tanto trading diario. Entonces, he organizado los proyectos de acuerdo a los que son relativamente más seguros y también gratis, hasta los que tú tienes que pagar un poco más y que pueden tener un mayor nivel de riesgo. Entonces vamos a comenzar por Loli. Loli es tal vez la forma más segura en la que tú puedes obtener Bitcoin gratis sin necesidad de estar invirtiendo o comprando en el mercado, ya que básicamente es una extensión de Chrome en la que una vez la instales, pues vas a ver un icono como este que te va a indicar si efectivamente ese negocio, tienda o página pues tiene alianza con Loli y por tanto puedes obtener Bitcoin gratis por esa compra. Entonces, lo que te recomiendo es que una vez lo instales, pues sencillamente te asegures que dentro de todo este listado pues puedas estás a tienda registrada para que tengas, por ejemplo, 27%, 18%, 9%, en fin, dependiendo de la tienda, pues ese descuento, digamos, o esa cantidad de Bitcoin que estarías recibiendo por la compra. Entonces luego te puedes asegurar dándole clic ahí a ese icono para ver lo que estás acumulando por las diferentes compras. Y de hecho, a los interesados, pues les recomiendo que en la descripción de este video encuentren el link de referidos de Invemanía, que es este, y digamos, utilizando ese link, pues van a poder contribuir con nuestro canal, ya que pues nos estarían obsequiando $10 por ustedes abrir la cuenta. De antemano, pues les agradezco a todas las personas que contribuyan y que apoyen nuestro canal de esta manera. Otra forma también muy fácil de ganar criptos en este caso es a través de Brave. Aquí también extensamente les he explicado de qué se trata este navegador, en el que básicamente pues tiene unos bloqueos para los rastreos de tu información liberada, digamos, de tus datos personales en internet. Entonces básicamente ellos no permiten que tú como un usuario o como una persona que está buscando información a través de un navegador, pues luego ellos, digamos, las grandes corporaciones puedan vender tu información personal a terceros. Entonces de ahí ya hay una protección muy importante. Y lo otro también clave que tiene Brave es que te está bloqueando permanentemente toda esa publicidad que, digamos, con navegadores como Google o como incluso Facebook o Instagram, entre otros, pues estamos recibiendo permanentemente sin ningún tipo de control. Entonces Brave es un navegador que te bloquea todo eso, haciéndote pues obviamente la vida mucho más fácil en internet, ya que pues al estar bloqueando todo eso, pues la navegación es mucho más rápida y no tienes la necesidad de estar digamos, recibiendo o incluso siendo invadido por terceros que te están mostrando, digamos, algún tipo de publicidad a partir de tu información personal, que eso es clave. Y aparte de eso, si tú accedes, digamos, a las recompensas, si decides aceptar recibir publicidad de Brave específicamente, te van a estar pagando por estar teniendo esa atención a esa publicidad de forma, digamos, permanente. Entonces tú vas a estar recibiendo una publicidad que va a ser como una notificación que vas a ver en la parte inferior derecha y sencillamente le das cerrar y ahí sigue, pero cada vez que recibes una notificación de publicidad estás recibiendo, digamos, recompensas a través de la criptomoneda Basic Attention Token. Entonces una vez llegues a un nivel de acumulación vas a poder transferir de esa billetera que tienes en Brave
lo puedes trasladar a plataformas de intercambio o a una billetera personal donde tú puedes luego intercambiarlo en la criptomoneda que desees. Entonces, como ves, es también una forma segura y gratis de obtener criptomonedas sencillamente navegando por internet. Así que para las personas que todavía no han descargado Brave, pues en la descripción de este video van a poder encontrar también nuestro link para que descarguen este navegador de forma segura y de paso van a estar pues contribuyendo con nuestro canal, ya que también es un link de referidos. Otra forma también que yo sé que la utilizan muchas personas, pero esto pues ya implica un nivel relativamente de inversión, es a lo que se llama staking. Entonces staking criptomonedas, a lo que se refiere es que tú compras ciertas monedas que si las mantienes en unas billeteras determinadas o en unas plataformas, periódicamente vas a estar recibiendo recompensas o pagos. Hay una gran cantidad de criptomonedas que realizan este tipo de maniobras, tal vez de negocio o sencillamente de dar recompensas, ya que ellos necesitan que hayan usuarios que estén almacenando o manteniendo esas criptomonedas para generar una seguridad en sus redes, en las redes de cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, este listado que ves en pantalla, pues son esa cantidad de criptomonedas que realizan esa opción de staking, que ya luego, pues para los que tal vez no están familiarizados, pueden revisar. Pero un componente aquí que me parece clave es, número uno, en dónde vas a estar manteniendo esas criptomonedas para que efectivamente estés seguro que te van a estar pagando esas recompensas de forma periódica. Y dos, que es un elemento muy clave, es si, por ejemplo, tú estás recibiendo recompensas por Decreed, que dice que efectivamente las recompensas son muy buenas de acuerdo a este listado, que de hecho en la descripción de este video voy a dejar esta página para que luego a los interesados pues puedan analizar cuáles son esas criptomonedas que generan un mayor nivel de recompensa sencillamente manteniéndolos en ciertas plataformas. Pero por ejemplo, si tú ingresas a una como Decreed, le das clic, algo muy importante que siempre debes analizar en este tipo de criptomonedas es su nivel de inflación, ya que al ver eso, pues solamente puedes comparar si, por ejemplo, tiene un nivel de inflación de 4.25 y la recompensa que estás recibiendo o ese nivel de retorno es de aproximadamente, digamos, un 8.43%. En este caso, pues lo que tienes que hacer es efectivamente hacer una resta, ya que no vas a estar obteniendo este porcentaje, sino que tienes que descontarle a eso la inflación, ya que en el largo plazo es lo que en términos reales vas a estar ganando por mantener esas criptomonedas. Entonces es muy, muy importante, porque incluso hay muchas criptomonedas de este tipo que el nivel de inflación es mucho más alto que el nivel de retorno o de recompensa que vas a estar recibiendo finalmente. Otro tipo, otra modalidad en la que tú puedes recibir criptomonedas, ganar criptomonedas sin la necesidad de estar haciendo trading, es a través de plataformas como BlockFi y Celsius, que de hecho aquí yo también lo he compartido en anteriores videos. Este tipo de plataformas sí implica un nivel relativo de riesgo en comparación con los anteriores, y es porque básicamente vas a tener que poner tus criptomonedas, depositarlas en estas plataformas para que ellos de manera mensual o semanal te estén pagando un interés. Entonces, en el caso de BlockFi, pues ellos te van a estar pagando 6.2% anual por Bitcoin, 4.1% por Ethereum y 8.6% por Gemini. Yo sé que aquí hay muchas personas que mantienen sus criptomonedas en plataformas de intercambio y ellos lo que hacen es utilizar tus fondos para estarlo prestando a otras personas, a otros proyectos o sencillamente para hacer crecer mucho más su negocio, pero tú pues a cambio no estás recibiendo nada por ese, digamos, por esos rendimientos que esas plataformas tienen, versus plataformas como BlockFi, que te van a estar por lo menos pagando periódicamente, ya que lo que ellos hacen es agarrar tus fondos, tus criptomonedas y luego prestarlo a otras personas, y entonces ellos obviamente lo prestan a una tasa mucho mayor que por lo menos, digamos, por ejemplo, este 6.2%, pero igual te van a estar pagando un porcentaje de eso. Digamos que ellos lo prestan a un 9%, ellos se quedan con un 3% y a ti te pagan un 6.2%. De hecho, estas tasas de interés en estos momentos son mucho más atractivas que lo que puedes encontrar en cualquier mercado tradicional, en cualquier sistema bancario. Así que para las personas interesadas en utilizar BlockFi, este es un buen momento, ya que como ves, hasta el 31 de diciembre ellos tienen una promoción si utilizas nuestro link de referidos. Entonces, si utilizas el enlace de referidos y depositas
$100, ellos te van a estar pagando $10 a cambio y también $10 en Bitcoin a la persona que está haciendo ese referido. De hecho, ustedes también luego lo pueden hacer con sus amigos y de paso pues obtener un dinerito extra, que eso es ahí otro Bitcoin gratis que puedes obtener. Entonces, a todas las personas pues de antemano que utilicen nuestro link de referido, pues como siempre les agradezco toda la colaboración. Otra plataforma que funciona de una forma muy similar es Celsius, pero la gran diferencia con Celsius es que en vez de pagar mensualmente como lo hace BlockFi, ellos pagan semanalmente. Y también otra diferencia es que en vez de ser a través de esta página, ellos tienen o lo hacen sencillamente a través de su aplicación. Entonces lo que vas a hacer es descargar la aplicación, que está disponible tanto para iOS, es decir, para iPhones, como también para Android. Entonces pues ahí obviamente está cubierto todos los tipos de celulares, no hay ningún problema. Realmente la aplicación es muy fácil de utilizar. Esta es una plataforma muy segura, ya que ellos tienen convenios con BitGo, que es tal vez uno de los sistemas más seguros en el mercado de las criptomonedas para todo ese tema de los hackers. Entonces eso ha generado un gran respaldo. Yo la verdad vengo utilizando Celsius desde aproximadamente unos 3-4 meses y la verdad estoy muy contento con ellos. Pagan todos los lunes sin ningún tipo de problema, es decir, son muy, muy seguros o muy cumplidos en esos pagos, y es muy, muy chévere estar viendo cada lunes cómo te llegan esos emails diciendo te estamos pagando X cantidad por tu Bitcoin o X cantidad por tu Bitcoin Gold o Ethereum, etc. Lo atractivo también del Celsius, aparte digamos del tema de los pagos semanales, es que tienen más cantidad de monedas. Entonces, por ejemplo, tienen, como les decía, Bitcoin, pero también Litecoin, Omisego, tienen Bitcoin Cash, Ripple, Stellar, incluso pagan muy bien, por ejemplo, en lo que son los stablecoins, las monedas estables. Entonces Gemini, MakerDAO, o sea la que se llama DAI, como ven, pues tienen tasas de interés muy atractivas. Entonces ahí hay como dos opciones que ya luego ustedes pueden jugar o pueden analizar de acuerdo al tipo de criptomonedas que ustedes tienen, y si les parece pues más cómodo mantenerlo en una página o sencillamente en una aplicación. Y en el caso de Celsius también por estos días ellos tienen una promoción con el link de referidos o con el código de referidos que también van a encontrar en la descripción de este video, en el que si depositan o en el primer depósito de $200 en cualquiera de las criptomonedas que ellos tienen, pues vas a estar obteniendo $10 en Bitcoin. Y finalmente, otra modalidad para obtener Bitcoin o criptomonedas gratis es a través de la minería. Aquí hay muchas personas en nuestra comunidad que me han estado preguntando si yo hago minería o no, y pues les estuve comentando que en un video les iba a explicar cómo lo estaba realizando. Pues bien, lo estoy haciendo a través de un nuevo dispositivo, que es este que ves aquí en pantalla. Y bueno, y de hecho en estos momentos también estás viendo el que yo tengo en mi casa, que está en estos momentos activo, trabajando, minando para mi billetera, y es el dispositivo que se llama CoinMine. ¿Cómo funciona CoinMine? Es tal vez como el dispositivo más seguro, más práctico, incluso económico para hacer minería, para las personas que yo sé que están como interesadas en ese tema, y tú puedes minar estas monedas que estás viendo aquí en pantalla. Entonces tenemos Bitcoin, Ethereum, Green, Monero y Zcash. Ellos también tienen una aplicación que es básicamente la que tú vas a utilizar para conectar el dispositivo. Entonces, como ves, no existe como una pantalla, o no vas a conectar esta CPU, este dispositivo a tu computador, sino sencillamente a través de una aplicación va a estar conectado a tu celular. Entonces tú sencillamente abres la aplicación y vas a estar viendo cuánta cantidad de monedas está minando en ese momento, y pues el precio, el equivalente tanto en satoshis como también en dólares. Aquí debo hacer una aclaración, y es la siguiente: en estos momentos, por los precios que tiene el Bitcoin y la mayoría de las criptomonedas, pues realmente no es muy atractivo estar minando. Es decir, no quiero que piensen que con comprar este dispositivo CoinMine, que vale aproximadamente $700 en el mercado, pues ya se van a volver millonarios de la noche a la mañana. Esto también es una inversión para aquellas personas que le apuestan al blockchain y a las criptomonedas en el largo plazo, y que piensan que pues obviamente
criptomonedas, estas monedas que estás minando en estos momentos, en el largo plazo van a obtener una gran valoración y por tanto ahí es cuando tú puedes ver mejores niveles de rendimiento, porque sinceramente este no es, digamos, el mejor momento o el más atractivo para estar minando, ya que repito, pues no vas a ver altos rendimientos en el corto plazo. Otro elemento muy importante es que la aplicación que les venía mencionando está disponible tanto para Apple como para Android. ¿Qué minar en estos momentos si consideras comprar, digamos, un dispositivo como Coinmine? Te recomiendo una página que se llama What to Mine, es decir, qué minar. Y ya que, como ves acá, pues la moneda, por lo menos del top más importante en estos momentos para minar es Ethereum y es precisamente la que yo estoy minando. Entonces, sencillamente tengo minando ahí. Tú puedes tener ese dispositivo prendido todo el día, no pasa nada, no se recalienta, porque pues sí, obviamente se dispara un ventilador y uno tiende a pensar, uy, se va a estallar este aparato, pero no, es obviamente el ventilador, perdón, que pues está refrigerando constantemente este dispositivo. Y algo también muy atractivo que me pareció de CoinMine es que no hace ruido, o sea, parece como si fuera como un Xbox o como un PlayStation, es ese mismo tipo de ruido, pero no es tan alto como si puede ser, por ejemplo, esos grandes equipos de minería o por lo menos los que conocíamos tradicionalmente. En estos momentos, para los interesados, el precio de un equipo como este está en $700, pero si utilizan también el link de Invemanía o sencillamente ponen coinmine.com/Invemanía, ahí van a obtener $50 de descuento. Entonces realmente está muy atractivo, repito, para las personas que pues están como interesadas en minar y que ven en esto pues una inversión en el largo plazo. Muy bien amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en este video sobre cómo obtener criptomonedas o Bitcoin sin estar haciendo tanto trading diario. Espero, como siempre, que haya sido de mucha utilidad. Y antes de despedirme, pues me gustaría saber qué piensan de todos estos proyectos. ¿Ya han estado utilizando algunos? ¿Cómo les ha parecido? ¿O qué otros también conocen ustedes que obviamente pues se me escapa y que pues pueden ser de gran importancia para compartirlos con toda nuestra comunidad? Como siempre, pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad Invemanía. Y repito, de antemano les agradezco a todas las personas que utilicen los diferentes enlaces de referidos para de esta manera colaborar con nuestra gran familia Invemanía. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao.